Estamos al aire, con los dos pies en la tierra y la mirada clavada en ti. Las encuestas se han convertido en las concubinas necesarias de cada elección, aunque no siempre sean reconocidas como las amas de casa, sino como prostitutas. Y aunque nosotros no somos encuestólogos, nos dedicamos a comunicar la opinión de la gente en la calle, para lo cual no se necesita ser científico, sino tener un poquito de sentido común. Por eso, con entrevistas resumidas y resultados completos, te presento la contraencuesta de la jungla de Mariano. ¿Ya usted tiene decidido su voto? No me diga por quién, pero... Ya lo tenemos decidido. ¿Ya? Sí, claro. Pues yo creo que ya. Estoy bien decidido. Sí, también ya lo decidí. ¿Sí? No, todavía no. Ya. Todavía estoy indecisa. ¿Ya decidiste tu voto? No, todavía. Definitivamente ya está decidido el voto. Ya. Ya. Sí. Naturalmente. Ya. Sí, ya. Es que sí, no me convence, pero pues sí. Pues digamos que, pues sí, ¿no? No. ¿Representado como tal? Representado tú. ¿Sí? ¿Tú te sientes que alguien uno de los cuatro te representa? Sí. Sí, definitivamente sí. Pues sí. La verdad no. Sinceramente no. Todos tienen el mismo concepto, pero ninguno llega a cubrir las necesidades. Me siento y todo el día me la paso sentada. ¿Pero se siente usted representada? No, sí, claro que sí. Se supone que sí. Pues fíjate que no. La verdad no, pero pues hay que votar, ¿no? No mucho. No, eso lo paga Televisa. No. Siento que no son verdaderas porque ni a mí me han preguntado, nada más se las sacan como que de la manga. Sí, sí creo en las encuestas. Sí, no del todo. Pues no, pero pues ¿qué le hacemos? Sí. No. Las encuestas son buenas, sí. No. Posiblemente sí, si no nos ponemos abusados y no cuidamos nuestras casillas y yo siento que puede haber fraude. ¿Cree que va a haber fraude? Sí. Sí. Siempre ha habido. Pues esperemos que no haya. Yo pienso que sí. No. No, no va a haber. Posiblemente. No. Ya se sabe quién va a quedar. O sea, aunque uno vote por los otros. Muy posiblemente. No. Sí, cada año hay fraude. Siento que vamos a mejorar. No creo. Pues no sé, no sabría decirte. Depende. Eso espero. No. Pues algo. Pero sí, que nos dejen trabajar. No. ¿Y espero cuál? Que la de otros muchos sí. Muy poco cambio, o sea... Realmente, sí, sea casi siempre lo pan con lo mismo. Sí, porque afecta económicamente, pues en muchos aspectos, ¿no? Por Andrés Manuel. Por Peña Nieto. Por Andrés Manuel López Obrador. Peña no cumple. Por el pan. Por López Obrador. Jamás. Peña. Por Enrique Peña Nieto. Pues por el PRI, yo creo. Cuadri. Por inmoral el hijo de su madre. Perfecto. Perdónenme la palabra. Y no, por ningún cabrón ratero voto. Como siempre, la interpretación de estas realidades te corresponde a ti, pero también te corresponde ir a votar de manera libre, consciente y responsable. México, nosotros necesitamos de tu voto. Lo demás es choro. Tú y yo nos vemos en la próxima de la jungla de Mariano. Así fue como le hicimos. Si estás interesado en los detalles, ponle pausa y lee. Aunque estamos convencidos de que no se necesitan grandes estudios para conocer la opinión de la gente. Si tú confías en la honestidad de nuestro trabajo y sus resultados, muchas gracias.